Dímelo, léxico, ¿qué es lo que está pasando, my nigga? Drama, ¿qué es la que hay, coño? ¿Tú sabes cómo es, drama? Otro viernes. ¿Volvimos más, o no volvimos, papi? Léxico? ¿Volvimos o no volvimos? Volvimos otro viernes más, papi. Yo soy productor, dándonos el espacio otra vez. Otro viernes más a las 9 de la noche. Bien agradecido. Bien agradecido con el canal de Yo Soy Productor, drama, porque se están moviendo con cojones y nos están poniendo en el mapa, drama. Tú sabes cómo es, my nigga. Gracias a la gente de Yo Soy Productor, que siempre están activos, brindándonos el espacio aquí, cabrón, para nosotros hablar mierda un rato y traerles la información más dura que hay también, las noticias de audio. Y esta semana ha pasado muchas cosas, cabrón, muchas noticias. Y venimos con la grasa como todos los viernes, léxico, sin dejarla caer. Víspera de mi cumpleaños, venimos con la vuelta, oh, léxico. ¡Qué puñeta! Tú sabes cómo es. La víspera del cumpleaños de Dramabelly, papi. Tú sabes cómo estamos aquí celebrando, tras de que estamos celebrando porque seguimos creciendo los exacto. números. Estamos celebrando porque Drama cumpleaños mañana. Tú sabes, gorillo. Ya tú sabes, un podcast especial, como todos los podcasts, pero este es Special Edition. Así es. Special Edition. Gracias a toda esa gente que siempre sintoniza. A todo el corillo, estábamos live, pero yo no sé qué puñeta está pasando, mano. Vamos a seguir dándole a esa vuelta, papi. Estamos con los técnicos dándole duro a esa cuestión. Y vamos a chequear qué es lo que hay. YouTube, siempre tenemos problemas con YouTube, pero ya próximamente vamos a estar ahí. Yo sé que nos extrañan, yo sé que les hacemos falta. Vamos a buscar las movidas de poder irnos live, porque live es súper cabrón también. Y nos gusta interactuar ahí en vivo con el corillo, ¿tú me entiendes? No, y así es que nosotros siempre estamos corriendo. Es que últimamente no sabemos qué está pasando, que tenemos problemas con el live streaming, pero estamos bregando la situación. Léxico, como siempre, ahí están los paquetes, cabrón, de promoción, activo, Yo Soy Productor. Siempre recalcamos y le damos a la misma cantaleta todos los viernes. Todos los viernes. Si buscamos tienes la manera de cómo decírselo, papi. Estamos cambiando las maneras, papi. Sí. Buscamos. Es que siempre le decimos la misma vuelta. Lo que pasa ¿cómo es que es drama? Tienes que promocionar tu ritmo, tu estudio, tu servicio, tu librería, las redes sociales. ¿Tú me entiendes? Tu tienes servicio que de grabación, tu servicio de escritura, tu servicio de lo que tú tengas, cabrón. Tu video de música, cabrón. Exacto. Tú haciendo un beat, tú haciendo un ritmo, lo puedes promocionar en Yo Soy Productor, cabrón, en YoSoyProductor.com. Exacto. Tutoriales, lo que tengas para la vuelta, ¿entiendes? Para aportar a la comunidad. ¿Tú me entiendes? Y eso te puede beneficiar a ti porque tú no sabes qué puertas te va a abrir tú promocionándote en una página como Yo Soy Productor. Te lo estoy diciendo. A nosotros nos promocionan y trabajamos con esta gente, con la colaboración. Exacto. Y nos han abierto puertas, cabrón. Nos han abierto puertas y en verdad que Yo Soy Productor también está conectado con un sinnúmero de productores que están metidos en el género. Así es que el género tiene el ojo público del género está puesto en Yo Soy Productor. Así es que si tú quieres llegarle a uno de esos productores o a uno de esos artistas que también nos siguen, artista, loco, un inversionista, tú no sabes quién está por ahí con la torta. Esperando a buscar el próximo productor o un nuevo cantante para invertirle. Una mano amiga, ¿me entiendes? Una mano ayuda. Así es que tú no sabes qué ofertas hay en el negocio. Así es que si tú estás loco por promover tu tutorial, exacto, tu video de música. Exactamente. Lo que tú tengas. Pues, hermano, abres tu oportunidad, porque si tú te metes a la página de Yo Soy Productor, brother, ahí todavía es la hora que tenemos una extensión. Dile ahí. Tenemos la extensión de los precios de la ropa que tenemos, hermano, porque siempre todavía eso está rondándole, chico. Lo extendimos porque se está meneando y como nos va bien en la cuestión, pues entonces se les está premiando más. A la gente que están llegando, le están llegando y están aprovechando y se les está promoviendo y se les está dando lo que se les promete. Así es que si
estabas buscando esa vuelta y no querías invertir tanto dinero, mi hermano, ahora es el momento. Cómprate la pieza, que Yo Soy Productor te va a dar la pauta con el video que tú nos envíes. La canción, el tutorial, lo que tú tengas. Exactamente. Y si tú todavía no has visto todavía los paquetes de promociones que nosotros tenemos, dale para allá, están ahí en la descripción. Tan pronto se acabe el podcast, que vayan para allá, sí. Dale para allá, y ahí también tenemos el otro enlace de los plugins. Si todavía no te has metido, también plugins, cabrón. Papi, plugins todos los días y se los repetimos todos los días como si esto fuera una grabadora. Y a mí tiene cojonado. Un disco callado, cabrón, un disco callado. No, todos los días. Por poco se me cae la cerveza al piso. Envíame plugins, pero si no te estoy diciendo que. No te estoy diciendo que te metas a bajarlo. Bájalo, cabrón, ¿qué vas a hacer? Yo te los bajo y también te los envío el email. Te los instalo también. Métete a la página Yo Soy Productor, caballo, que ahí tenemos un cojonal de plugins. Lésico. Expansiones de librería. Tenemos de pero si Lésico va para allá instalarlo, te va a cobrar, cabrón. Y te voy a cobrar bien caro para que te metas a la página a bajar los plugins, papá. Te voy a cobrar bien caro para que no vuelva. ¿Me entiendes? Para que deje la vagancia. Deja la vagancia, te lo estamos diciendo todos los días. Estamos poniendo. ¿A quién te dio un plugin a ti, drama? Cabrón. Si no eras haciendo estudio, cabrón, en estudio. Yo tuve exactamente que ganarme el respeto de poder entrar a los estudios, cabrón, y que me dieran drama, ¿cuánto librería. Pasaba? ¿Cuánto pasaba para que te dieran a ti una librería? Bueno, la primera librería que yo tuve que comprarla. Pues, el estudio contó porque la computadora que compré tenía de todo, tenía plugin, tenía de todo. O sea, que tú me estás diciendo que pasaban años y a ti no te llegaba un plugin a la mano, y esta gente nosotros no 2003, los conocemos y le estamos, 2003, y le estamos regalando plugins. Tuve año y medio sin nada, más que con unos plugins, lo que traía el Fruity y más nada. Para que sepa. Tú me entiendes. Y a nosotros y a ustedes, nosotros no los conocemos. Conocemos la mayoría de Exacto. ustedes, pero la mayoría no los conocemos. Y ya le estamos regalando plugins. Me cago en la madre, que esta gente no produce. Métete a la página Yo Soy Productor. Y son plugins legit, ¿entiendes? Que no son plugins pirateados. No son pirateados. Son pirateado, directamente son con las compañías de audio. Hay que aprovechar esto porque hay plugins que son gratuitos por tiempo limitado, cabrón. ¿Tú me entiendes? Es la por tiempo que limitado. Después te los venden a $200, $380. No, le dan todos los días tienes que estar dando la vuelta. Tienes que meterte todos los días a la página de Yo Soy Productor. Y si tú tienes esos panitas tuyos que necesitan plugins, van a enviarle a la página, no seas tan maceta, así como quiera, él no va a hacer los mismos sonidos que tú, ¿me estás entendiendo? Ahí se pueden complementar y tú le dices, mira, tú entendiste el plugin porque no lo entiendo, y el tipo te dice, mira, pues yo lo entendí, así es que se usa, así es como se Exacto, trabaja la como música, dice Lésico, se complementan ustedes dos y se ayudan. Tienen que ayudarse. Estamos celebrando, estamos de celebración, Lésico, otro año más, otro año más. Y la página está en celebración también. Ya salió el giveaway, cabrón. Vamos a hablar de eso ya mismo. Exactamente. Tenemos un giveaway. Ya salió el giveaway. Por ahí. No, gracias al corillo Yo Soy Productor que nos añadieron a nosotros también el giveaway ahí. Y al corillo de Focusrite, cabrón. Eso está cabrón, papi. Tú me entiendes. Eso está en la madre, ese giveaway. So, sí, Lésico. Hablando de giveaway, la gente de Plugin Boutique está regalando un plugin. Ahí está en pantalla. Zumba. Déjame enviártelo para que lo veas por allá. Rapidito. Ahí están las instrucciones en pantalla. Pásate por la página de Plugin Boutique y sigue esas instrucciones. Son sencillos, ¿entiendes? Son cosas sencillitas lo que tienes que hacer para poder ganarte ese plugincito. O sea, enviárselo a Lésico para que hacer. Sí, cabrón, entrar ahí, comentar y lo mismo de siempre. Cosas sencillitas, tú me entiendes. Enviárselo a Lésico para que lo vea. Ahí está, Lésico. El Adiptic Motion Engine. Lo que pasa es que Plugin Boutique se
se unió a Lunatic Audio y van a estar regalando este producto. Es un multi effect narcotic plugin. So, ya tú sabes. ¿Y por qué dice defectos. Por dos drama? Pues no sé. ¿Serán dos nada más que van a estar regalando? Ok, entiendo. ¿Dos licencias? Podría ser. Tú me entiendes. Podría ser. Van a estar regalando eso. Para la semana que viene van a estar anunciando el ganador, Lésico. So durísimo. Que ya tienen que estar dándole duro a eso. Para que se lo ganen. Date la vuelta por allí, por la página de... ¿Cuál es la página que entra? Plugin Boutique. Plugin Boutique. Métete a la página de Plugin Boutique. Y regístrate, mano, para que te lleves ese plugincito. Ese plugincito se ve interesante, mano. Un efecto para efectos, efectitos y eso, para que le des efecto a las voces, a las melodías, hasta las mismas baterías, cabrón. Puedes hacer cosas creativas ahí. No me entiendes. El narcotic. So, la gente de Roland lanzaron ahí el JD08 y el JX08 Synth. Lésico. Ahí te lo envío para que lo veas. Los veo. Lanzaron dos Synth. El Roland, el primero, el JP08. Ese fue lanzado en los 90, en el año de los 90. So, tiene ese synth, ese colorcito de los 90. El JX08 fue lanzado en el 85, en el 1985. So, si estás buscando esos sonidos retro, ese color, ahí tienes esos synth. Lo puedes pillar cada uno por $399. Durísimo. Son un hardware. Tan bueno. Tú me entiendes. O sea que ya ellos tienen sonido ya preseteado. Exacto. Tienen su preset. Exacto. Exacto. O sea que ya no es un MIDI. No. Ya, tú estás comprando sonidos cuando inviertes en este tipo de equipo. Es un synth, exacto. Está cabrón. Ya pronto me pongo a invertir en eso también, Lésico, porque ya tengo que elevar el sonido. Sí, hay que hacerlo. Mucha gente nos pregunta eso de cuándo es el momento de invertir en ese tipo de equipo, y tú como productor, tu experiencia te la va a dar, ¿entiendes? Te va a dar ese sign de que diablo, necesito ya deshacerme de los plugins y tener también hardware e implementarlos en mi trabajo. ¿Tú me entiendes? No, y eso es parte de eso. Es como, mano, eso es como todo, ¿sabes? Siempre lo comparo con algo, siempre lo comparo con un deporte, siempre lo comparo con mecánica, siempre lo comparo con algo. Y es como. Zumba, Lésico. Es como tú coger, comprarte la bola de básquet, comprarte los tenis. Tienes la bola de básquet nueva y tienes los tenis nuevos. Uh-huh. Es como tener el micrófono nuevo y tener la tarjeta de sonido nueva. Uh-huh. Y tú. Tienes que darle pela a esos tenis nuevos, tienes que darle pela a esa bola de básquet hasta que se le vaya el grip a esa bola, hasta que se borren los números de la tarjeta de sonido. Uh-huh. Dale, hasta que el micrófono se vea gastado de tanto que lo tocaste. Uh-huh. ¿Entiendes? Tienes que darle pela hasta que tú dices, coño, mano, ya yo no sé ni qué más vuelta darle a este micrófono, bro. Lo puse para acá, lo puse para allá, lo hice de todo ya. Ahora, uh-huh. ahora me pide otro color, que es lo que está diciendo. Exacto. Drama. Sí. Y como ya el tiempo te está pidiendo otro color, pues es tiempo de moverte ahora, porque cogiste esa bola de baloncesto y esos tenis los gastaste y los esbarataste todo, que ahora tienes que comprarte otro tenis. Se le fue el grip a la bola, ahora está lisa, está la bola, se descabronó todo, se vacía. Ya está. Ahora estás buscando otro tipo de motivación. Vas. Exacto. Para allá, para Chambes Pola, ¿o para dónde? Porque Chambes Pola era viejo, pero vas para allá a buscar una bola nueva. Chacho, ya no existe. Pero busca una bola y ya tú sabes. Tú me entiendes. Muchos nos preguntan eso, Lésico, porque nos preguntan, mira, nos preguntaron un chamaco hace poco. Ayer yo creo que fue, no me acuerdo el nombre, mano. Me escribió acá en Dramabelli.
¿Qué te digo? A buscarlo rapidito por aquí, mano, que es válido esa pregunta porque él está empezando, ¿entiendes? Y yo le contesto claro. A todos los que tengan su... Él se llama 99 Problems. Me pregunta, soy nuevo en la producción musical y tengo una duda. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tan factible sería para que alguien esté comenzando en esto tener un controlador MIDI? Si eres, y yo le dije que si tú eres un productor novato, el controlador MIDI te va a ayudar, es una herramienta de trabajo súper importante, cabrón. Claro, tú como productor, es como si tú eres un carpintero y vas a trabajar y no tienes el martillo. No tienes el martillo. Ese es el martillo. Ese es el martillo. Toda la herramienta. Tú me entiendes. Exacto. Yo no empecé con MIDI, yo empecé con el keyboard de la computadora. Yo Exacto. compré un MIDI como a los 2 años o 3. Un MIDI controller, ¿entiendes? Pero ahora mismo están bien baratos. ¿Tú me entiendes? Están súper, súper económicos. Este yo ni lo uso. Espera, esto me costó como $60, cabrón. Yo creo que yo voy a regalar uno de estos, cabrón. Esto yo no lo uso porque mis manos son muy grandes para esto, ¿entiendes? Exacto. Y no puedo, no. Voy a comprar el otro. Exacto, no es cómodo. No le he sacado el provecho que es a esto. Ok. Pero me voy a poner para la vuelta y voy a regalar una cosa como este mismo, porque esto está nuevo, cabrón. Claro, claro, claro. Se le puede hacer el papi. Aquí se están haciendo giveaway todos los odios viernes. Voy a regalar eso al que lo quiera, que nos escriba por ahí y lo voy a regalar. ¿Tú me entiendes? Pero tiene que estar empezando. Tiene que estar empezando. No puede estar con equipo ni nada. No puede. Que no tenga buscamos, nada. Buscamos una dinámica de arma para entregárselo a la persona correcta. Exacto. Así es que vamos a estar anunciando cómo se va a hacer la dinámica del giveaway de ese keyboard. Exacto. Vamos a estar buscando qué dinámica vamos a hacer. Vamos a buscar pruebas, porque necesitamos pruebas de que no tengas equipo. Exacto. Mano. Por lo menos que tengas la laptop y un par de cositas y que te falte el controlador. Que te haga falta el keyboard. Exacto. Mano, si te hace falta. Si tú tienes un keyboard y nos vas a quitar el que tenemos, estás cabrón. ¿Me Exacto. entiendes? Sí, porque este yo lo compré. No lo este tenga. Yo lo compré para cuando. Vaya a otro estudio. Mira, tengo aquí la mochila y lo guardo aquí, ¡pop! Y me lo llevo con la laptop, ¿entiendes? Muy cabrón. Y me lo llevo con la Focusrite. Me llevo mi propia tarjeta. No tengo que estar dependiendo con la tarjeta del estudio que yo vaya a ir, porque pues, eso puede atrasar el proceso. ¿Tú me entiendes? Claro. Yo conecto mi tarjeta, pum pum, conecto los monitores y ya. Y el controlador en mi laptop, trabajo en mi laptop. Se hace el beat y ya. No me entiendes. Y estas Focusrite aguantan pela con cojones. Papi, aguantan pela con cojones. Cabrón, yo tiré el party. Tuvimos un evento el sábado pasado en Ceiba, bien cabrón. Eso estaba lleno con cojones. Sobre Exacto. más de 2,000 personas allí. Tuvimos con Yavia. Y la Focusrite representó. Papi, el equipo de Yo Soy Productor y el equipo de Podcast para Productores estaban allí dando ¿Sabe? Presencia, papi, dándole bien duro a lo que era el evento, papi. Estuvimos allí trabajando, Lésico estaba trabajando, Wilner estuvo por Exacto. allá también trabajando, Dramabelli también estuvo trabajando allí en Tarima. Y el equipo de Yavia, cabrón, eso estuvo cabrón allí, ¿viste? Una experiencia bien hueputa. Y sacaron el grillete, nos sacaron el grillete, ya podemos salir para la calle, cabrón, ¿tú me entiendes? El COVID, aquí ya flexibilizaron todo. Yo no estoy vacunado, Lésico no está vacunado, y mi esposa Exacto. no está vacunada. Y gracias a Dios la pasamos ya. Bien, nadie se infectó, brother, y todo Exacto. estaba ahí bien chévere. Tuvimos la Lo que pasa es que a los no vacunados nos tenían encejados en la casa, cabrón. No podíamos estar en los eventos ni nada. Pero ya abrieron eso y empezamos a hacer party ya, cabrón. Vamos Exacto. a estar rompiendo la vuelta. Y como somos papi productores, estamos aquí metidos en la vuelta, papillo. Estábamos allí bregando con equipo. Estamos trabajando. Trabajando con audio, mano, y
cogiendo la experiencia para que sepan, para que cuando vayamos a dar información a ustedes sepan, papi, que esto aquí no es nosotros porque nosotros corremos todas las bases, Lésico. Estamos metidos en el campo de batalla y si le estamos diciendo las cosas es porque nos ha pasado. Mucha gente no nos conoce, no sabemos lo, no tenemos que estar diciendo de que mira, vamos, pero poco a poco se van a estar enterando de con quién estamos trabajando, lo que hacemos backstage en toda esta vuelta. Para pero, que tengan el conocimiento de exacto, a lo mejor dicen, ah, estos cabrones son unos locos, estos son unos locos. Papi, nosotros somos unos locos que sabemos, y hueputa. Unos locos que saben, me cago en la madre, por eso es que estamos aquí, ¿me entiendes? Tú me entiendes. So, nada, estamos aquí para, y si tienen dudas y cosas, cabrón, nos que escriben también, ¿entiendes? Estamos... Como siempre se ha hecho. Y siempre cuando yo tengo dudas también, yo contacto siempre a los duros también, ¿entiendes? Claro, sí. Yo siempre contacto, mira, está pasando esto, ¿no? Tengo una duda, voy a hacer esto y esto y esto, ¿qué podemos hacer? Pam, 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 pam. Tranquilo, pregunten. Yo pregunto. Exacto. Nos preguntan también a nosotros, estamos ready para la vuelta, les sigo. Exacto, so, vamos a empezar, ya rompimos el hielo. Primer evento, 2022, rompimos bien duro allí. Bien cabrón. Tú me entiendes. Y vamos a seguir haciendo eventos, cabrón. Ya flexibilizaron esto y se lambieron. Soltaron la soga, papi, a los animales. Nos quitaron el grillete. Nos quitaron bien, el grillete. Gobernador, mamabicho, eso lo tienes que hacer hace tiempo, cabrón. Tienes que hacerlo hace tiempo. Ahora lo que falta es que lo suba los sueldos, caballo. Exacto. Vamos al día. Vamos allá. Hablando de giveaway, ya salió el giveaway. El más esperado, cabrón. Gracias a la gente de Focusrite. Ahí está en pantalla, Lessi, que va a enviarte el arte para que lo veas. Yo creo que tú lo viste ya. Sí, ya yo lo vi. Pero déjame enviártelo aquí para que tengas el feeling. Ya está en la calle el giveaway de Focusrite y de Yo Soy Productor. Drama, eso hay que mandarle unos aplausos, Drama. Porque vamos a mandarle, espérate, busca los aplausos. Manda aplausos porque esto es un cabrón logro, papi. Este es el segundo año de podcast para productores. Y a ustedes se les dijo que vamos a estar escalando poco a poco. Y que Yo Soy Productor va a estar trabajando porque se le van a traer regalos a ustedes, hermano. Y aquí se ha logrado la vuelta, puñeta. Exactamente. Y aquí se les está consiguiendo equipo para esa gente que necesita. Así es que ya podcast para productores lo logró. Me cago en la madre. Esto es un paso que se logró. Así es que hay que felicitar en tres. Cumpleaños de Drama mañana. Los números que están sobresaliendo. Exacto. Papi, y las compañías fuertes que ya nos están apoyando, que nos están dando el respaldo, nos están dando el vaqueo. Exacto. Puñeta. Esto es súper hijo de puta. Cabrón, y lo más cabrón que Yo Soy Productor nos está dragueando aquí también de la mano a nosotros, cabrón, y brindarle la información y entrarnos a nosotros en el giveaway, cabrón. Nos entraron al giveaway también, ¿entiendes? Nos entraron al giveaway y estamos bien agradecidos. Hay que darle gracias, Drama, a todos estos seguidores, porque con los números es que estamos moviendo las masas. Así que gracias a toda esta gente. Y si tú nos ayudas a repartir este canal, papi, dale share a esta página, por favor. Coméntanos, dale like. Y si no te gusta, dale comenta like también. Y comenta también. Porque nosotros no vamos a caerle bien a todo el mundo, cabrón. Exactamente, así es que, ¿qué es lo que hay, Drama? No me entiende, cabrón. Ya salió el giveaway ayer, creo que fue ayer. Y, cabrón, esto ha sido algo de loco, cabrón. ¿Tú me entiendes? Que hay gente que necesita el equipito y es normal, cabrón. Y esto es para Latinoamérica, ¿entiendes? Que esto es para ustedes, para México, Colombia, Chile, Puerto Rico, RD, papi, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, cabrón, todo Latinoamérica, ¿entiendes? Bien, cabrón. ¿Tú me entiendes? Las instrucciones están en la página de Yo Bien Soy sencillo, productor. Vamos a buscarle en las instrucciones rapidito, le sigo. Zumba ahí. Vamos a buscarlo aquí rápido. Esto es sencillo. Sin mucho fantasmeo. Aquí dice:
tienes que darle me gusta a la publicación oficial del giveaway, que va a estar en la descripción del video. Bien sencillo. Tienes que darle like a esa publicación, seguir a Yo Soy Productor, Oscar Papa Productores y Focusrite Latam, que esa es la página oficial de Focusrite, pero de Latinoamérica. No se confundan, eso no es una página falsa. La Latam con una L, el Latam con una L, que vamos a hablar de eso ahora también, que hay un revolú ahora mismo. Hay una página falsa ahí cogiendo información de Focusrite Latam y del giveaway que está haciendo Yo Soy Productor. Vamos a hablar de eso ya mismito. Estén bien pendientes a eso para que se registren en donde es y no pierdan y no pierden la oportunidad. Exacto. Porque cabrón, todo el mundo quiere coger la hora ahora, ¿entiendes? Cuando le ven bolas al perro, exacto. Saben que es macho todo, cojones. So, tienen que seguir a la página Yo Soy Productor, Posca para Productores y Focusrite Latam. Focusrite Latam es la página oficial de Focusrite, pero de Latinoamérica. ¿Tú me entiendes? Está Focusrite, la página grande de Focusrite, pero Latam es la versión latina de Focusrite, para que sepan. En ese mismo post vas a etiquetar a los amigos que tú quieras. ¿Cómo entiendes? Puedes etiquetar 20, 30, 100 pesos por ahí para abajo a quien tú quieras. Durísimo. Y entrar al link y llenar el formulario y ya está. Llena ese formulario que va a estar en la descripción también del video o en la página de Yo Soy Productor, Poca para Productores y en la página de Focusrite Latam. Tú me entiendes, Latinoamérica. La competencia va a durar hasta el 8 de abril. Va a estar abierto el formulario. Después del 8 de abril cierra y una semana después se va a anunciar aquí en Poca para Productores el ganador, cabrón, lésico. Nosotros vamos a anunciar el ganador. O sea que tienen dos con semanas. Con Gustavo Sacchetti en vivo aquí, cabrón. Eso es, puñeta. ¿Me entiende, gallito? ¿Tú me entiendes, lésico? Tienen dos semanas, brother, para meterle a esto. Esto es hasta el día 8. Hasta el día 8, después del 8, una semana después, se va a anunciar. El viernes después, se va a anunciar. A ver, el 8. A ver. El 8, el 15. Exacto. Eso sería el 15 de abril. ¿15 de abril? Sí, porque estaba verificando el calendario. Sí, porque yo pensaba que el 14 caía viernes, está bien. Porque ese día, el 14, tenemos otro evento. Pero estamos uva. Ok. Sobre el 15, lo vamos a anunciar aquí. Vamos a invitar a Gustavo, que es la persona que está corriendo... El representante y el duro en Focusrite Latinoamérica, el que la corre en Focusrite, sí, cabrón. El Santa Claus que vino a regalar. ¿Entiendes? El Santa Claus. El Santa. Exacto. ¿Tú me entiendes? Es bien importante, cabrón, aportar a la comunidad. Estamos aquí para aportar a la comunidad. No solamente cabrón. En información, en equipo, sabiduría. ¿Y qué más, lésico? En la grasa. Y en la grasa y en la práctica, brother. Porque si no practica, ¿cómo puñeta vas a mejorar? Uh-huh. Hay que practicar, brother. ¿Qué trae este bondón, lésico? Lo hablamos la semana pasada. Te trae la interfase Focusrite 2 y 2. Te trae los cables. En los cables. Te trae el micrófono. Uf. Te trae el headphone. ¿Qué más? ¿Qué era lo el talento, que cabrón. Ahora no te lo va a traer otro, el talento, cabrón. El talento lo traes tú. Tienes que ponerle sazón tú ahora. Ahora no vengas a ganarte. No vengas a ganarte ahora el equipo y decir, diablo, me faltan las bocinas, pero puñeta. Papi, tienes hay que bregar con lo que hay. Tienes que bregar con lo que tienes ahora. Conocer ese micrófono que te vas a ganar. Conocer esa tarjeta. Exacto. Conocer esos headphones.
Exacto. Acostumbrarte al color de los headphones, acostumbrarte al color, del mic, del micrófono, acostumbrarte al color de la tarjeta, conocer tu voz, papi, y empezaste a hacer un productor, un grabador. Aunque tú no vayas a, vamos a ponerle que tú eres un productor y no cante, cabrón, puedes hacer chavitos con esa focurra y puedes empezar a grabar, a cobrar por las voces. $40, $30, $60, sacarle los chavos. Empieza a practicar con, cabrón, alguien. Cabrón, puedes tirar de ser DJ, cabrón. Yo me llevé mi Focusrite, la 2 y 4 que yo tengo, y yo. Para que la conectaron. Reventé un show con un artista establecido allá. Había, gracias a Yavia. Bien por, duro. Por darnos las oportunidades allí, romper. Ese mi brother, my nigga. Tú me super entiendes. Cabrón. Y rompimos, placer, cabrón, mano, tú me entiendes. Allí metido. Sí, sí, sí. Y tú no puedes limitarte, porque si yo me quedo nada más de productor, me voy a quedar de productor, quiero hacerle el papi, no, tú tienes que correr todas las bases, yo corro todas las bases, cabrón. Si yo tengo que tirar fotos, tiro fotos. Si tengo que tirar video, tiro video. Si tengo que tirar los beats, a los artistas los hago también, ¿entiendes? Si tengo que hacer la animación, cabrón, la animación que estaba en la parte de atrás del show, la hice yo también, cabrón. No, no, papi, este hombre le mete a todo. ¿Tú me entiendes? Si yo tengo que bregar con el audio del artista, voy a donde el sonidista y conecto todo, cabrón, también, ¿entiendes? No, muy duro. Y le damos, duro, y le damos con todos los power. Hay que hacerlo. Y hay que correr todo, estar pendiente en tarima, todo. No solamente... Yo hago beats y hablo con ustedes. Yo hago demasiado de cosas que ustedes ni se imaginan, cabrones. Pero estamos aquí porque en qué social, ¿entiendes? Yo tengo joseo y tú también puedes hacer lo mismo. No, y también estamos aquí porque esa sabiduría que se te está brindando, y por eso es que la gente, yo soy productor, también escogió a... Mira, te tiramos aquí, man, sacamos la camarita, Lésico, tú tienes la tuya también, tú también. Exactamente. Por eso cogieron este equipo, mano, porque la sabiduría que te estamos dando, mano, y por eso fue que se hizo este canal, porque la sabiduría que te estamos dando no la vas a escribir por ahí. Exacto. ¿Entiendes? Y para eso cogemos que este canal. Y somos un equipo bien, bien chévere, cabrón, y hay mucha inteligencia en este equipo, cabrón. Sí, mano. A lo mejor ustedes nos ven aquí al garete, hablando mil, papi, nosotros estamos bien estructurados. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Y deja que vean. Deja que vean qué es lo que viene. ¿Qué más, Lésico? Hablé ahorita de... Hay unos payasos por ahí que me enviaron el comunicado que hicieron la cuenta falsa de Focusrite Latinoamérica. Estuvimos hablando de esto con la gente de Focusrite también. A ver, ponerlo aquí en pantalla. Hay que reportar esta. Hay que estar reportando. Esto salió en Yo Soy Productor también. Okay. Esta página de Focusrite Latam, pero con doble L, Yatam, es una página falsa donde cogieron pues las publicaciones del giveaway de Yo Soy Productor y de Focusrite. Ellos están sacándole provecho a eso, como si fueran ellos también, y no es así. Esta página es falsa, hay que reportarla. No así se que, puede, esto no es la que es. Y ayúdanos a reportarla. Tú que estás viendo este podcast, mano, y acabas de ver esta noticia. Y si tienes un segundito, métete un momentito a la página y repórtala, brother, por favor, para que la tumben, porque en verdad nosotros estamos tratando de ayudar a los productores de corazón. Y estamos joseando y estamos buscando, mano. Buscando la manera de ayudarle a la comunidad. Estas son cosas que llevamos trabajando, y se lo dije ahorita, llevamos 2 años trabajando con la pendeja, buscando gente que nos aporten, y al fin venimos a aportarlo, y siempre viene un cabrón a jodernos la vida, ¿me entiendes? Así es que... No es jodernos la vida, Lésico, nos estamos dando cuenta que estamos en la presión, estamos haciendo algo cabrón. Nos están mirando porque la persona que es nos mira y nos ve y ve los podcasts porque está pendiente. Hater oculto, pero siempre más están los haters ocultos, ¿entiendes? Saludos, bendiciones para ti, gorillo. Y bendiciones, pero tú que nos estás viendo y sabes que esto es de corazón, nosotros estamos aquí de corazón. Reporta la cabrona página esa, porque el bicho se le tumba eso y... Te va a robar la información tuya, no te va a estar...
quiere hacer un giveaway que no es un giveaway de él. Exacto. Se llevó el arte que subieron Focusrite y yo soy productor. Exacto. No, no sea payaso. ¿Tú no sea entiendes? Payaso, tú sabes lo que estás haciendo. Un fraude, cabrón, porque está, esto es legit aquí. Y te puedes reír todo lo que tú quieras, pero la gente que nos sigue conocen que esto es legal, y a la gente que se acaba de enterar que hay una página falsa, dese en cuenta que es con doble L y no se te ocurra poner tu email ni ninguna información tuya. Así no es que nada. Si tú quieres coger información que es correcta, siempre métete a la página de Yo Soy Productor y busca los enlaces. Y nos preguntan, y nos preguntan a nosotros. Busca los enlaces desde la página Yo Soy Productor, o busca los enlaces desde la página de Podcast para Productores. Uh-huh. No busques los enlaces desde Google porque te van a aparecer otras cosas. Exacto. Métete directamente a la página. O aquí de mismo nosotros. Aquí en YouTube va a estar toda la información abajo. Exacto, va a estar la información de el giveaway, y abajo con unos símbolos de alerta va a estar la página falsa para que la reporten, ¿entiendes? Repórtenla, porque no podemos dañar esta vuelta así con esta gente. Exacto. Tirando fango, ¿entiendes? Exacto, y se ha jodido mucho, para llegar mucho a esto. Mucho sacrificio, cabrón, no me entiendes. Fue mucho sacrificio para conseguir un giveaway de calidad. Uh-huh. Y esto es un bondo, el bien hijo de la gran puta, y para que venga alguien a lucrarse con algo que se jodió, que alguien se jodió para conseguirlo, y entonces él viene de la nada, lo conseguí. Cabrón, es que yo no entiendo esa payasería. Negativo. Cabrón, ¿qué es eso? Eso es hate. Pero significa que estamos haciendo las cosas bien, drama. Uh-huh. Significa que estamos haciendo las cosas cabrón, así es que eso se Exacto. merece un aplauso, eso se merece cuatro bombas. Estamos cabrones. Estamos haciendo las cosas cabronas, drama, cuando pasan estas cosas, que nosotros somos unos hijos de la gran puta, drama. Y nega. Y hablando del giveaway ese, que ese giveaway también trae los plugins, eso, cabrón, el bundle. Por eso, así es que métete a la página de Podcast para Productores, al YouTube de Yo Soy Productor, y a través de esa página ingresa y regístrate para que te lo gane, para que te lo gane, ¿entiendes? Hasta el día 8, hasta el 8. Y esto se está anunciando ahora, así es que Exacto. yo me imagino. Eso fue ayer, eso salió ayer. No hay, son poca la gente de nosotros que debe de estar. Que yo me imagino que nadie de los de nosotros cayó, drama, porque nosotros se los venimos diciendo hace tiempo. Exacto. Si cayó alguien debe ser de afuera. Así que es bien lamentable si alguien cayó que dio su información. Si le llega algo de esa página, es falso, no lo creas. Así es que si estás viendo este canal, regístrate ahora al giveaway que lo vamos a tener en el enlace de la parte de abajo. Ahí tienes que darle, refrescar la regla. Tienes que buscar el Exacto. post del giveaway en Yo Soy Productor o en Focusrite Latam, con una L, que tiene, esa página tiene 44,000 seguidores, la de Focusrite Latinoamérica. Exacto. Y va a estar el arte, a buscarlo aquí en pantalla. Vamos a ponerlo rapidito. Va a buscar este post que dice giveaway Focusrite Scarlett 2i2 Studio Bundle. Y vas Exacto. a seguir las reglas, que es darle like, seguir las tres páginas, Poca para Productores, Focusrite y Yo Soy Productor, y taguear todos los panas que tú quieras, todos los amigos, tu mai, tu pai, tu abuela, a todo el mundo. Taguear por ahí y llenar el formulario, bien importante, tienes que llenar el formulario. Y ya. Exacto. That's it. Bien, cabrón. Y suerte, cabrón. Papi. Suerte el que gane. Y el hater, bendiciones. Un abrazo. Y se te agradece, porque eso es como que yo hago una canción bien cabrona y viene otro tipo y me copia el estilo. Así es que gracias, papi. Me siento bien cabrón que me estés copiando el estilo. Gracias por traer ese tema, Lésico. La semana pasada hablamos sobre Missy Elliott y el Revolú con Zafaera. Con Zafaera, exacto. Ese mismo viernes Missy Elliott le respondió a Jowell diciéndole que no fue el 95% que ella se llevó, que solo se llevó el 25%.
Exacto. Lo aclaramos también en los comentarios, pero exacto, para aclarar aquí también que no fue el 95. Que nosotros repetimos la información. Lo que salió. Exacto. Nosotros repetimos, entonces como también cometimos un error detrás de Joel, pues estamos aclarando aquí. Y también Misiolio entiendo que dijo que aparte de eso había un montón de escritores y había un montón de gente que metió mano en ese video, así es que se llevó el 25 Missy Elliott y hay que tener mucho cuidado, es una navaja de doble filo, usar samples, no importa si son 8 segundos, 4 segundos, papi, si te cachan el sample, te baja la, te la ambite. Exacto. ¿Tú me entiendes? Mejor flipearlo bien flipeado, o si no lo vas a flipear, usa la creatividad. Sacarle permiso. Sacar permiso, cliquear el sample y te evitas ese revolú, cabrón. Te vas a evitar ese revolú, cabrón. ¿Tú me entiendes? Una demanda. Sí. Imagínate que te demanden bien, cabrón. Nadie quiere que lo demanden. Exacto. Tienes que resolver las cosas. Y después de tú trabajar bien cabrón y meter mano y tener un éxito en las manos, que te quiten el éxito está cabrón. Ya lo está bien fuerte eso, cabrón. Que tú, sí, que tú vengas y rompas bien duro. Y la pega, y la pega. Y la pega bien cabrón. La metiste y te quiten el trofeo del primer lugar. Dame la medalla. No, porque el productor no se gana nada del performance, ¿entiendes? Cuando están en party, los artistas cuando se van de gira y en party, en discoteca. El productor, si no tiro los ritmos como hace drama en los parties, tú no vas a facturar. No. ¿Tú me entiendes? Si el productor no es DJ también y tira los ritmos, no factura tampoco. No factura, pero pues hay que correr todas las bases porque no todos los productores van y tiran en eventos en vivo. Yo, gracias a Dios, yo siempre me puse para esa vuelta y siempre dije, yo voy a hacer de todo. Exacto, hay que aprender. Tienes que aprender y ponerte para la vuelta y tirar los beats en vivo también a los artistas. Le sigo hablando de artistas, cabrón. Pacho el Antifeca, cabrón. Zumbó ahí a Residente, cabrón. ¿Qué tú crees? Pacho sacó unas balas que... Era el unas balas a pasear. Es que lo que pasó fue ahí un mal timing. Mal timing, nada, tú me entiendes. Tan sencillo como eso. La canción tampoco está buena tampoco. A mí no... ¿No te gustó? No me gustó, pero a lo mejor lo hubiese tirado dos años atrás. Causaba un impacto más cabrón. Exacto. Pero yo te digo algo, mano. Yo la escuché. Y a lo mejor no es que, no sé si es que yo tenga algo, porque mira, algo lo acepto. No sé si es que yo tengo una quisquilla con Calle 13, porque yo lo he aceptado, que tengo una quisquilla con él. Pero, de todos los temas que yo he escuchado de Pacho el Antifeca, mano. Es que Pacho es otra línea. Bueno, Pacho es otra línea. Pero para todos esos temas que él ha tirado, que es, pues este tema, mano, le metió cerebro, drama. ¿Me entiendes? Le metió cerebro y le metió 2 minutos. Tan sencillo, exacto, es el timing, mal timing. Pero entiendo que Pacho, mano, no sé por qué, pues no hablo de matar. No. Papi, me impresionó, Pacho, no sé por qué. No sé por qué, Pacho, me impresionó porque no trajo tiraera de calle, no mezcló calle con música. Mantuvo el deporte, se fue deportivo. Él lo dijo que quería quería jugar en la cancha a ver cómo le va la vuelta. Admiro eso. Admiro eso, lo real que es. Papi, admiro eso. Él lo dijo, papi, yo no tengo problema con el hombre, lo que quería cocotear. Admiro que el hombre dijo, quiero meterme los guantes y quiero liriquear, tengo las ganas de liriquear y tengo ganas de escribir y tengo, papi. Esos son gallas, esos son cojones de rapero. Esa área se la respeto. Que el timing, que es lo el que tú timing, dices. Sí, exacto, fue el timing. Todas esas estrategias son. Porque él puede decir, mira, no, que este y que lo otro, que sí, no importa. Sí, pero sí, fue el timing, fue tan rápido y se vio que quiero defender a mi amiguito y ellos no son panas tampoco, sí, pero. No sé. Entiendo, el pero.
Entiendo. Y esto es bien importante razón. Cuando tú sí. vas a sacar un tema y el timing tiene que ser bien para importante. Que tenga, para que tenga un éxito a la mayor potencia, todo eso es importante. Pero tú sabes quién le salvó el timing. Le salvó es el que tiene un perfect timing. ¿Quién? Yankee, cabrón, porque ya Yankee sacó el disco de él y apagó la tiraera esa. Ya nadie está hablando de la sí. tiraera. Yankee le salvó a él el flow. Le salvó el estilo. ¿Qué tú crees del disco Yankee? Ya todo el mundo, ya hay un montón de mamones diciendo que está bien cabrón y que este, lo yo otro. Todavía no lo he escuchado, yo todavía no lo he escuchado, mano. Yo de verdad yo escuché que no, como yo... tres temas y los tres que escuché, nada que ver. Yo soy rap y yo no soy tan fanático de Yankee, mano. Yo mi respeto a Yankee porque Yankee tiene un legado cabrón. Yankee le metió bien duro en la música. Yo Yankee respeto viene a Yankee. Yo respeto a Yankee por su marketing. Por su legado, por su estilo, por su historia. No, cabrón, él tiene una maquinaria de marketing bien hijo de puta. Exacto. Él tiene uno que otros temas buenos. Tiene uno que pero no bueno. todos los temas de Yankee son buenos. No todos los temas de Yankee. Lo que tiene sí es la verdadera maquinaria. Él tiene una la verdadera maquinaria en marketing, cabrón. Sí, lo que sí, tiene sí. es la verdadera maquinaria en marketing. Tiene un equipo cabrón de marketing, inversionista entiendo. Y se ha puesto para la vuelta. ¿Entiendes? Él tiene su apariencia para las mujeres y esto, exacto. lo otro. That's it. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero no, tú no puedes decir que Yankee es el mejor rapero que... No, cabrón, no, porque Yankee... No, a mí no me gusta Yankee haciendo rap no. tampoco. Entiendo que él se retiró porque la competencia ahora mismo está muy dura. La única que me gustó de Yankee fue la de... Y cuidado con la de Snoop. Y cuidado. A mí me gustó de Yankee, mano. Había una que era... A mí me gusta que yo recalque... Bueno, porque yo no soy ni reggaetonero, pero por lo menos cuando vengo desde los tiempos de playa, que yo te diga de Yankee, que me viene a la memoria. Estamos hablando de rap, no, olvides de reggaetón, porque Yankee en los reggaetones pues, mata. Pues rap, a mí la de Corazones de Yankee me gustó. A mí Corazones con Furia, esa canción de esa me gustó, de Corazones. Y la otra que él tenía era una. Lo que pasa es que tiene unos visuales cabrones en el video. El video, por lo menos marketing, yo me la comí. El marketing. Exacto. Ahora, la otra que me gustó de Yankee. Rap, háblame de rap de Yankee. Pues había una canción que él, que era como un intro, que era el jefe. The King is back. Era un rap como que... Me acuerdo. Jefe. The King is back. Y ese flow, ese intro, me gustó, mano. Están diciendo que en los cortes que hay, que le mandó un rafagazo a Don Omar de que... En el último disco. Sí, de seguro. Sí, le tiró unas barras ahí de algo de unas barras que tiró Don Omar y le contestó 20 años después Yankee. Están como que empatando esa rima con la de... El tema que tiró Don Omar. Ahora mismo no me acuerdo la letra. Ok. Pero... Carajo, hace Yankee mandándole jafagas a Don Omar 20 años después. Una de las dos. Digo. O se va a tirar el Héctor El Fadel... No, Héctor El Fadel se retiró de verdad. El Jay-Z. Que se retiró y después hizo un comeback. O se tiró la de que, diablo, como me voy a retirar ahora, me atrevo, toma, te la tiré. Eso es. Exacto. Porque yo me imagino que... Don Omar que tiene unos rap bien cabrones. Don Omar a mí me gusta. Ahora, Yankee yo no sé si él se mantendrá... Don Omar sí que tiene unas tiraderas bien hijo de puta. Sí, Don Omar a mí me gusta cómo él le mete. Yankee, pues, él tiene los reggaetones, siempre pone entre medio. Es el boss, porque pues tiene el dinero, sí. tiene la maquinaria, ¿entiendes? Tiene la fórmula de cómo se maneja este negocio, ¿tú sí. me entiendes? Si tú quieres saber cómo se maneja este negocio, la fórmula la tiene Yankee, cabrón. Ahí no cabrón, Lipina no Record, ese era el combo. ¿Tú me entiendes? Y ya está, ¿tú me entiendes? Exacto. Estúdialo y vas a ver y vas a ser exitoso. Hacer featuring con todos los chamaquitos nuevos que salgan y vas a estar duro, ¿viste? Ahí es que...
Tú haces featuring y yo te digo algo. Se es el vampiro, cabrón, el vampiro. Yo te digo algo, a Yankee le género, copiaron la vampiro de género. A Yankee le copiaron la maquinaria y se cayó. ¿Entiendes? Ahora todos los chamaquitos están haciendo lo que hacía Yankee. Tú me entiendes. Y después se mantuvo. Diablo, Lésico, dijiste ahí las verdaderas barras. Sí. Tú me entiendes. Ya está. Pero pues, para los gustos, los colores. Si tú crees que Yankee es el mejor del género, pues. Rapero como tal, yo entiendo que. Yo no lo considero rapero. Yo no es reggaetonero. Sí, hace rap. Pero no. Él es son bien pocos rap que yo diga de que diablo, cabrón, tu rap que sí me cambió la vida. No siento a Yankee que. Como impactó Tego con los rap, Edidi, con los rap. Él es reconocido por el reggaetón, así que como tal es el Big ya había con los rap, ¿entiendes? Algo sí, mexicano sí, con los rap. Sí, sí, no, es otra liga. ¿Tú me entiendes? No. Nunca conecté. Yo creo que hasta Cavalucci se la dio en rap, yo creo. ¡Ay, drama! No. Me dice. Yo creo que Cava se la dio en rap. Con el Boogie Down Squad. Boogie Down Style, nigga. No, este papi. Boogie Down Style. Desde mi nacimiento. Ya tú sabes, querida, que lo malo de Yankee es que tú tienes que escuchar las canciones del más de 30,000 veces para que te gusten. Para mi entender. Estamos rosteando a Yankee bien cabrón. No, cabrón, pero es parte de. ¿Tú me entiendes? Es parte de. Se le da su respeto, pero es que. No, cabrón. Nuestro gusto, porque tú sabes cómo se maneja el negocio, ¿entiendes? Cool. Pero nuestro gusto de rap, como artista rapero y reggaetonero, pues como rapero no se la damos, se la estamos dando como reggaetonero. Exacto, reggaetón durísimo. Tiene unos reggaetones cabrones. Los horrones, pan. ¿Tú me entiendes? Seguro. Tiene par de cosas. Sí. ¿Entiendes? Exacto. Desde Yamile es mi amor, porque Yamile para mí la montó. ¿Entiendes? Exacto. Esas son cosas que. Despacito fue un palo, cabrón, ahí, ¿no? Sí, entiende, mundial. Tiene su verdadero. Pero no palo, fue un, no sé, eso no fue un rap, eso fue un. No. Reggae popetón. Exacto, un popetón. Pero el nada. Rey de los popetón, el rey del reggaetón. Exacto. Pero de rap, no te ponga no. Eso porque no. No Cavalucci más duro. Pues ya tú sabes, Corillo, estamos activos celebrando mi cumpleaños. Como es, número 30 y piqui. Número 30 y piqui. Yo dije, Lessi, ¿cuándo yo? Cabrón, yo tengo. Lessi me dijo, no, cabrón, tú no tienes esa edad, cabrón. Tuve que jalar la soga, drama. Tuve que traerlo al futuro. El hombre estaba metido allá abajo en Back to the Future. Estaba adelantado el tiempo. Yo, Lessi, no, cabrón, tú no tienes esa edad. Yo, estoy al garete. Pero ya sabes, Corillo, estamos activos. Rompiendo bien duro. El giveaway. Sí. Métete a la página de su productor, métete a los plugins, métete a la página de YouTube, aquí abajo, los enlaces aquí abajo, no te dejes engañar. Si no es Paico, no son de verdad. Exacto. Si no lo viste aquí, no es no de verdad. No te dejes engañar. No te dejes engañar, caballo. El enlace está acá abajo para que te suscribas para el giveaway. No te suscribas en ningún otro lado porque estás siendo pendejo, te lo tengo que decir así. Exacto. Es aquí abajo. No te suscribas en ningún otro lado, caballito. Así es que. Saludos a Mabeli. Exacto. Saludos a Danny Prince, a Astro B, que por ahí vienen con más tutoriales, Is Music, Poca para Productores. Gracias a todos los que se conectaron, Corillo. Estamos activos. Yeah. Cheque.